Hablemos sobre el arreglo del Yorkshire Terrier. Como bien sabéis, muchos de vosotros tenéis Yorkshire Terrier en casa. Es una de las razas más establecidas y más metidas dentro de nuestras casas, porque es un animal pequeñito que además se cuida muy bien y que tiene muy buen carácter. Y bueno... Tiene unos cuidados especiales, entre ellos su pelaje. Y para eso nos hemos traído a Mauri, que es uno de los mejores peluqueros que tenemos en España, bueno, en el mundo entero. Gracias. Y nos va a explicar el arreglo que se le debe hacer. Y bueno, yo quiero que nos empieces desde el principio. Esa gente que de repente ha adquirido un, un YoSide, que tiene un YoSide en casa, entonces, ¿desde cuándo tiene que empezar a cuidar su pelo? Porque estamos viendo que es un pelo especial. Sí, bueno, yo creo que estas, como son razas que en el futuro tendrán un pelo largo hasta el piso. Eh, deberíamos empezar a hacerle hábitos desde cachorrito ya de dos meses subirlos a una mesa empezarles a peinar uh -huh. irles recogiendo sobre todo estas zonas que se le hace como un, una, una bombilla ¿no? que le llamamos y para que el perro se adapte y no sienta eh, que le tira de acá, ¿vale? Empezar a hacerle hábitos, peinarle, rasurarle las, las patitas abajo, las almohadillas, uh -huh. cortes de uña. Y son hábitos que hay que hacerle desde cachorrito. Fenomenal. Pues dinos ahí cómo empezamos, que eh, con necesita un champú especial? Sí, bueno, o... eh, ahora mismo vamos a hacerle un arreglo de de exposición a este Osai y tenemos por ejemplo tenemos champú hidratante tenemos eh, este desenred para desenredar en caso de que tenga algún nudo en este caso un perro de exposición no debe tener ninguno uh -huh. eh, tenemos este abrillantador que da un poco de brillo acondicionador con brillo eh, ahora mismo sacamos este este producto altero de, de queratina aparte de eso las herramientas como habíamos hablado tenemos este cepillo de mantequilla para no eh, ser muy agresivo con el pelo. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el cepillo sí, de mantequilla? Sí, exacto. Siempre con un cepillo de púas muy abierta. Para que para <laughs> no, para no ser tan agresivo con el pelo, ir abriendo el pelo poco a poco. Ajá. Después vamos con esta carda, que es una carda muy novedosa de hace muy es pocos flexible, años. ¿no? Sí, es muy flexible. Y aparte de eso, lo, las púas son muy, muy eh, suaves. El corte que va por los faldones es básicamente porque yo siempre veo los yosex que llevan como esa. bueno ese pelo liso y pegado al cuerpo, ¿no? Entonces. sí, exacto. realmente el pelo, el arreglo de ellos ahí siempre va muy, muy peinado y, y realmente no tiene mucho, mucho corte a tijera, Ajá. pero sí el faldón debe quedar muy parejo, ¿vale? Y si acaso la tijera de esculpir, en este caso que es esta, ¿Sí? se usa más bien para entresacar un poco lo que sería el cuello, para quitar un poco de volumen, ya sé que el cuello se vea un poco más largo. Fenomenal. Y bueno, me queda que me expliques para qué vas a utilizar la plancha. Vale, bueno, tenemos la plancha que se usa para dar un terminado total del del pelo después liso, que esté ¿no? liso que y que liso. quede liso, involuto y aparte que, que quede pesado, que no ah, sea muy fácil de que se mueva y se desenrede. Fenomenal. Pues yo creo que dejamos aquí a Mauri trabajando y venimos en un rato a ver qué tal te ha quedado. Pues muy bien. Pues bueno, Mauri, yo me quedo impresionado porque es que el resultado habla por sí mismo. Increíble. O sea, parece otro perro. Vamos, de hecho, quiero que ahora mismo te pongas ya conmigo. Sí, bueno, nada, eh, realmente se ve mucho el, el cambio. Eh, esta raza es muy agradecida. Cuando haces un trabajo y usas todo, todas las, la, las herramientas necesarias para yeah, yeah. este tipo de raza, estos son los resultados.